poco a poco, empezó a escuchar arañazos en esa puerta, como si ese algo quisiera salir. Y siempre que alguien pasaba por delante, arañaba lentamente el material. Su madre y su hermana lo empezaron a notar. Escucharon los arañazos, sintieron la presencia. Y al no saber qué era, al no saber si era imaginación o realidad, dejaron de subir solas a la segunda planta. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Mi Aterradora Biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Ekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente traigo nueva entrega de suscriptores y sus experiencias paranormales. Pero antes de empezar, tengo que deciros tres cositas. La primera es que la semana que viene no hay vídeo lunes y jueves. Sé que dice que podría hacerlo, que podría volver a lunes y jueves, pero me ha surgido otro contratiempo y volverá a ser martes y viernes. Además, el caso Billy se pasa para la siguiente semana. O sea, para el que viene no, para la otra. Ya está grabado, ya está editado, ya está en oculto en el canal, pero hasta la otra semana, la del 27, no podré subirlo. Otra cosa que os quiero decir es que en el día presente traía tres historias, como de costumbre. Pero la tercera, al final, no puedo traerla. La chica de la tercera historia me comentó que su caso ya está en YouTube. Entonces, no quería yo volver a traer. Y mira que era buena la historia, ¿eh? Pero yo no quiero tener problemas y prefiero no subir esa historia. Y en tercer lugar tenemos que, a ver, quiero compensar la falta de una tercera historia. Así que, si veo que este vídeo gusta muchísimo y que en la primera hora de subida recibe 2000 likes y más de 500 comentarios, la semana que viene traigo parte 2. Traigo nueva entrega de suscriptores y sus experiencias paranormales. Así que ya sabéis, si dais mucho amor a este vídeo, comentáis y dejáis like. Bueno, like, comentáis, ya me entendéis, ya me entendéis. Pues la semana que viene hay nueva entrega. Dicho esto, si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Jackie empezó su historia diciéndome que entendería perfectamente que no creyera en ella. Sabía que su historia era demasiado extraña, demasiado increíble, así que entendía perfectamente que dejase de leer. No quiero dar muchos detalles sobre quién es ella o quién es su familia, pero simplemente diremos que Jackie era una persona muy especial. No solo por quién era, sino por el don que poseía. Desde bien pequeña era capaz de ver y sentir cosas que los demás no podían. Tenía un don, un sexto sentido. Sin embargo, lo más escalofriante empieza cuando apenas cumplió los 10 años. A esa edad Jackie se preguntaba constantemente si Dios existía. Según me transmitió, ella tuvo una educación religiosa, pero en diferentes momentos se cuestionó sus creencias. Se preguntaba si Dios existía, si el diablo existía, si los fantasmas eran reales. Así que un día decidió jugar a la Ouija con los compañeros de clase. Los niños no tenían mucha idea de cómo funcionaba, así que de la nada decidieron improvisar. Como tabla usaron una cartulina y como máster un salero. Y para la invocación siguió las instrucciones de una película de terror. Fueron en situación 9 niños pequeños en círculo en torno a una cartulina y posando sus dedos índices sobre un salero. Jackie en todo momento ofició el ritual y repitiendo lo que decía en la película comenzó a invocar a Lucifer. Jackie lo llamó y nada pasó. Lo oyó llamar y siguió sin pasar nada. Así que los chicos pensaron que quizás no pasaría nada, que nada se movería, que nada escucharía. Pero cuando ya estaban a punto de recoger las cosas, el salero explotó. Ante los ojos de Jackie, aquello puede tener explicación. El salero podía estar roto de antes, podía ser frágil por haber apretado demasiado. Podían haber pasado mil cosas distintas, pero después de aquello, sus dudas no se disiparon. Sigue preguntándose si Dios era real y si el diablo podía manifestarse. Así que a los 11 años compró un libro de brujería llamado San Cipriano.
En su interior había cosas horribles. Había símbolos, había dibujos. Y había mil formas distintas de invocar a seres espectrales. Jackie no entendía nada de eso, pero había algunos símbolos que le parecían muy bonitos. Así que agarró papel y lápiz y comenzó a dibujarlos. Los calcaba, los imitaba. Pero cuando las monjas del colegio vieron lo que hacía, le prohibieron en rotundo seguir dibujando. No le dijeron por qué, no le dieron explicaciones, simplemente le dijeron que tenía que parar. A los 13 años comencé a dudar de todo. De la Biblia, de la fe, de Dios, de todo, de absolutamente todo. Así que un día, en clase de religión, le pregunté a una monja, ¿cómo puede probar que Dios existe y que no es un invento a quien le dieron fuerza porque todos creen en él? Me echaron del colegio. En este punto Jackie tuvo experiencias mucho más íntimas y personales, eventos que tenían relación con seres queridos. De hecho, al año siguiente, Jackie tuvo una experiencia con una amiga que me gustaría compartir con vosotros. La chica de algún tiempo pensando que algo la estaba siguiendo, que había una presencia extraña que estaba en todas partes. Era algo que no podía ver, pero estaba convencida de que estaba allí. Así que un día una amiga, a quien llamaremos Lola, le preguntó si hay algún modo de saber si estaba allí, de pedirle una prueba a esa cosa. Jackie por miedo se negó a jugar, se negó a hacer retos, pero Lola estaba convencida y de la nada soltó lo siguiente. Pongámosle un nombre, que se llame Shaki. Vamos, Shaki, haz algo para que te crea. En ese instante, todas las luces se apagaron y el televisor, que está desenchufado, se encendió. Jackie no pudo explicarse ese evento. No tiene sentido, no tiene explicación, pero está convencida de que fue real. A partir de este punto me habló de experiencias que realmente te ponen la piel de gallina. Me habló de sueños extraños, de desdoblamientos astrales, de pesadillas. Sin embargo, la experiencia que más me impactó fue la que os voy a contar en breves instantes. Jackie nunca tuvo buena relación con su madre. Su madre era muy explosiva y ella, por contra, era muy tranquila. Así constantemente estaban peleando. Y a los 16 años, en este contexto, volvió a tener dudas teológicas. Pensaba que si Dios existía, el diablo también debía hacerlo. Y si no podía probar que Dios existía, quizás podía probar que el diablo sí. Por aquel entonces, Jackie, su madre y su hermana vivían en una pequeña casita de dos pisos. Exteriormente parecía que solo tenía un piso, pero en realidad eran dos. En el primer piso dormían las tres y el segundo estaba vacío. Sin embargo, ahí estaba el ordenador. Así que las chicas subían constantemente. Subían, miraban el Messenger, chateaban con los amigos. Y en cierto momento, Jackie usó el ordenador para buscar información un tanto siniestra. Un día comenzó a buscar información por internet. ¿Cómo hacer un pacto con el diablo? Busqué y busqué hasta que encontré. Y no solo eso, encontré a alguien que lo hizo. Así que lo contacté y hablamos. Me dio un ritual y me advirtió: nunca des tu cuerpo a una conocida, la violaron entre seis personas, y ten en cuenta que te dará todo lo que pidas, pero te quitará todo lo que quieras. A mí no me importó. Preparé el ritual, la cabra Baphomet, el altar, las velas, todo. Ese día estaba sola en casa, porque mi hermana se quedaba con su novio y mi madre estaba en la reunión de padres y apoderados del colegio. Era perfecto. Como era invierno, oscurecía temprano. Armé todo en una pequeña habitación del segundo piso. Me desnudé y de memoria comencé a invocar a Lucifer, recitando los textos que me había dado quien contacté. Contra todo pronóstico, no pasó nada. No había fantasmas, no había presencias, no había fríos inexplicables. No pasó absolutamente nada. Pero ya que en cierto momento sintió miedo, así que corrió a esconderse en su habitación. Una vez allí, ya no sintió miedo, así que pensó que quizás fue su gestión. Lamentablemente los días pasaron y ya nadie era capaz de subir al segundo piso sin estar acompañado. Cuando su madre no estaba, Jackie dejaba la planta superior a la gente del colegio para que hicieran fiestas, para escuchar música, para que bailaran. Y poco a poco, esas quedadas dejaron de ocurrir, pues a la gente da muy mala impresión la habitación en la que Jackie hizo el ritual. Jackie nunca le contó a nadie lo que había hecho, pero aún así la gente parecía notarlo. Se sentían incómodos, observados, amenazados. Esa incomodidad fue tal que en cierto punto Jackie tuvo que mantener la puerta cerrada. La gente pasaba de largo, se metía en otros cuartos, pero esa puerta
aunque estuviera cerrada, seguía dando muy mala impresión. Como si algo realmente oscuro estuviera de pie al otro lado. Como si ese algo pudiera ver a través de la madera. Poco a poco empezaron a escucharse arañazos en esa puerta. Como si ese algo quisiera salir. Y siempre que alguien pasaba por delante, arañaba lentamente el material. Su madre y su hermana lo empezaron a notar. Escucharon los arañazos, sintieron la presencia. Y al no saber qué era, al no saber si era imaginación o realidad, dejaron de subir solas a la segunda planta. Nadie se explicaba qué era lo que estaba pasando, pero Jackie jamás contó la verdad. Jamás contó que había hecho un ritual dentro de la casa. Tiempo atrás Jackie fue víctima de la depresión y durante muchísimos años la estuvo arrastrando. Ahora con los eventos, la depresión volvió a surgir. Y en mitad del caos, de la angustia, la tristeza, del no saber, sus mascotas comenzaron a morir. Sus dos hámsters desaparecieron sin más y su gato falleció en trágicas circunstancias. Jackie no sabía si esto era paranormal o si realmente eran coincidencias, pero fuera como fuera, estas pérdidas la destrozaron por dentro. En el plazo de un año, la energía de esa casa se hizo tan densa que fue irrespirable. Las discusiones con su madre se convirtieron en una constante. Llegaron a tal punto que su hermana hizo las maletas y se fue con su novio. ¿Qué implicaba esto? Que en la casa ahora únicamente vivirían su madre y ella. Dos personas, ninguna de las cuales estaba dispuesta a enfrentarse a la presencia del segundo piso. No sabían si era sugestión, si era real, si era fantasmas, si no lo sabía. Así que su madre, muerta de miedo, contrató un servicio de alarmas y además instaló botones del pánico en su cuarto y en el de Jackie. Una noche escuché pasos muy claros en el segundo piso. No era el crujir de la madera, eran pasos. Me asusté y al abrir mi puerta, mi madre estaba allí, mirándome, porque también los había escuchado. Me fui a su cuarto y enseguida activamos el botón del pánico. Así que al cabo de unos minutos, llegó una persona a inspeccionar. Al encender la luz del segundo piso, la ampolleta se quemó. Así que el hombre subió con su linterna. Bajó a los 8-10 minutos y se fue directo a la entrada. Miró a mi mamá y le dijo: señora, lo que usted tiene ahí arriba no es humano. A continuación, se fue. Desde ahí los eventos fueron escalando. Y ya no solo eran arañazos y presencias, sino también sombras. Sombras dentro y fuera de la habitación maldita. Por ello, ninguna de las dos se atrevía siquiera a mirar las escaleras. Debido a que estaban solas, ya que tenían mucho miedo, la madre de Jackie invitó a vivir con ellas a una amiga suya, una mujer a la que llamaremos Ellen. Ellen y Jackie se van muy bien. No había problemas, se tenía mucha confianza. Pero un día, otro amigo de su madre las fue a ver. Charlaron, se lo pasaron bien. Y en cierto momento se dieron cuenta de que ya era muy tarde. Era de noche, estaba muy oscuro. Así que el hombre pidió permiso para pasar la noche en esa casa. Es ahí cuando empieza la pesadilla. A pesar de yo conocerle, algo me decía que no debía quedarse. Así que me opuse y le dije que debía irse. Por lo cual hubo una discusión. Yo insistí. Sin embargo, mi madre no cedía. Así que enojada, me fui al segundo piso y me acosté en una de las camas de la habitación más grande. Estuve un rato allí y comencé a sentir frío. Vi a mi gatito subir las escaleras, el que falleció. Algo gritó mi nombre dentro de mi cabeza y me asusté. Me levanté rápido y me fui corriendo al living y me acosté allí, frente a la chimenea. Al cabo de unos 10 minutos, escuché a Ellen gritar mi nombre desesperada. Así que abrí la puerta y le grité: estoy acá, Ellen, en el living. Ella bajó corriendo del segundo piso, llorando y pálida. Me abrazó y me acarició el cabello. Y yo, súper descolocada, no sabía qué había pasado. Cuando ella se recompuso, me lo explicó: subí a verte porque sé que estabas mal. Te vi allí, acostada en una de las camas de la habitación grande. Así que me senté a tu lado y puse tu cabeza en mi regazo. Y mientras te acariciaba el cabello, te consolaba. De pronto, todo se puso muy helado y me dio escalofríos, mucho miedo. De pronto sentí que cuanto más te tocaba, más se te caía el cabello, como si con mis caricias te lo estuviera arrancando. Como si tuvieras el cabello y el cuero cabelludo grasientos. Y fue ahí cuando me di cuenta de que la cama estaba vacía. Posdata,
El hombre no se quedó. Esta historia no le ocurrió a la persona que me la contó, pero sí a alguien en confía muchísimo. Mientras me lo contaba todo, podía imaginar cada escena en mi mente. Y ahora que lo recuerdo, es inevitable que se me ponga el vello de punta. Rosa y Sergio son un matrimonio de muchísimos años y juntos trajeron a este mundo a Clara y Alicia. Dos chicas que desde siempre han tenido un extraño don. Las mujeres de su familia suelen ser sensibles a eventos paranormales. Sienten presencias, ven sombras y detectan cosas que por lo general la gente de a pie no entiende. Esta familia se va muy bien con una mujer llamada Maurice, una mujer dueña de una casa muy grande y antigua. La casa de Maurice tiene varias plantas y en la superior hay 4 cuartos que la mujer alquila a estudiantes. Por lo general la gente joven no puede pagarse un alquiler completo, así que la mujer alquila habitaciones a un precio más reducido. Para acceder a estos cuartos, se tiene que ir desde el patio de la casa y subir unas pequeñas escaleras de caracol, las cuales están hechas de metal. Debo aclarar que esta casa, desde pequeña, siempre me dio mucho miedo. No tengo buenos recuerdos de mi niñez en ese lugar. Lo que más recuerdo es que Maurice tenía varias máscaras medievales colgadas en toda la pared de la sala y siempre me sentí realmente incómoda con ellas. La historia comienza con una reunión en casa de Maurice. Una reunión a la que fueron muchísimas personas. Estaban Rosa, su marido, Clara, Alicia. Y entre toda la gente había un hombre llamado Antonio y su perro, un cachorro de San Bernardo. Todos estaban en la planta inferior y hacia las 4 o 5 de la tarde decidieron llamar para pedir una pizza. Todos menos Rosa, quien estaba en el piso de arriba hablando con una inquilina. La inquilina en cuestión se llamaba Janet y llevaba bastante tiempo viviendo allí. Janet era una chica menuda, una chica bajita, delgada. Y en comparación con ella, Rosa era muy grande. Era una mujer fuerte, capaz de agarrar sin problemas cualquier peso. Pensaréis que lo del peso es una tontería, pero más adelante volverá a salir. Janet y Rosa se conocían de antes. De hecho, Janet vivió en casa de Rosa durante una temporada. La chica en cuestión no se iba bien con sus padres. Peleaban mucho, se discutían. Así que un día hizo las maletas y se fue de casa. Lamentablemente los cambios no eran para ella, ya que la pobre muchacha sufría depresión y en varias ocasiones se quiso quitar la vida. Rosa sabía que esta chica no estaba bien, así que en mitad de la reunión se disculpó ante todos y subió las escaleras para hablar con ella. Janet sabía que Rosa era una mujer muy creyente y le pidió consejos para hablar de unos sueños realmente extraños que últimamente tenía. La verdad de sus sueños se veía en un campo seco, rodeada de alacranes o víboras. A veces era en ese campo y otras era en la misma habitación en la que se encontraban. Le habló de lo inquietantes que eran esos sueños, no solo por los animales venenosos, sino porque al mismo tiempo también sentía extrañas presencias. Decía que no podía verlas, pero que las podía sentir. Y eso le aterraba. Rosa optó por hacer una oración las dos juntas. Y aunque Janet no era creyente, no se negó. Janet sentía que sus sueños eran algo más, que eran reales. Que dentro de ellos estaba a merced de algo muy siniestro, pero era incapaz de decirlo con palabras. Así que Rosa se senta en una silla, mientras Janet está sentada en la cama. Y es ahí cuando ambas empiezan a recitar un Padre Nuestro. Lamentablemente, a mitad de la oración, Janet empieza a convulsionar. Rosa, al ver esto, se levanta de la silla e intenta ayudarla. Intenta sostenerla, pero Janet pesaba muchísimo. Recordemos que la chica era muy delgada y muy menuda, y que Rosa era bastante grande, pero aún así no podía aguantarla. Era como si la chica estuviera hecha de plomo, y en cierto momento una fuerza invisible empujó a Rosa contra la silla. Fue tal el horror que esta mujer sintió que una milésima de segundo pidió ayuda a pleno pulmón. Fueron varias las personas que entraron en ese cuarto, y todas ellas se quedaron en shock.
Janet convulsionaba, balbuceaba, gritaba, blasfemaba, y nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Pero en mitad del caos, Rosa les pidió a todos que agarrasen a Janet mientras ella leía la Biblia. Tres varones se quedaron arriba sosteniendo a Janet. Y cuando Maurice se dio cuenta de lo que pasaba, se quedó en la planta inferior e informó a los demás. Le dijo a Clara, Alicia y a todos los presentes que hicieran un círculo y empezasen a orar. Pero en cuanto le hicieron cosas extrañas, comenzaron a ocurrir. Dicen que los minutos eran demasiado largos y que a cada segundo se sentían más cansados. Clara les pidió muy nerviosa que no les soltaran, porque en las esquinas de la cocina había entre 3 y 4 sombras. Sombras que a sus palabras eran seres malignos como el que poseía el cuerpo de Janet. Esos estaban ahí para consumirles la energía y eso afectó principalmente a Alicia, quien me ha dicho que apenas podía mantener los ojos abiertos. Y más de una ocasión se tambaleó, casi cayendo al suelo. Todos tenían un sentimiento de horror y ansiedad mezclado con el cansancio, incluyendo el cachorro, quien estaba arrinconado y temblando de miedo. Clara contó que intentó llamarlo e incluso cargarlo para mantenerlo dentro del círculo, pero el perro chillaba con fuerza y lanzaba la mordida, cosa que jamás ha hecho porque es un perro muy manso, así que optó por dejarlo ahí. Mientras esto pasaba en la planta inferior, en la superior, 3 hombres tuvieron que sostener el cuerpo de Janet, quien parecía prácticamente indestructible. Gritaba, blasfemaba, escupía, sacudía. Rosa dijo que por un momento olvidó lo que estaba leyendo, que las letras se confundían y que las palabras cambiaban. Era todo tan confuso que ya ni siquiera sabía lo que estaba leyendo. Otra cosa que remarcó fue que Janet tenía voces guturales. Y digo voces porque en su garganta había más de una. Había gritos, había lamentos, había insultos. Eran diferentes voces que hablaban al mismo tiempo. Y en mitad de todas ellas había una que le dijo a Rosa que iba a morir de un modo terrible. No paraba de amenazar, de insultar, de faltar al respeto. Entre todo el caos, de vez en cuando, se escuchaba la voz de la chica. Una voz que lloraba, que se lamentaba, pero rápidamente era tapada por más gritos. Algo que se me quedó muy grabado fue que me dijeron que en cierto punto las voces guturales y los gritos cesaron y dieron paso a una voz hermosa que Janet comenzó a cantar en un idioma dialecto que no reconocieron. Rosa dice que esto fue para confundirlos y distraerla de la oración. Y cabe decir que casi lo logra. Sé que suena muy a película común de horror, pero Rosa me lo cuenta lagrimeando de ansiedad por solo recordarlo. Después de esto, la chica se quedó inconsciente, así que la gente la agarró y la llevó a la ducha, donde le echaron agua fría para ver si despertaba. Y cabe decir que cuando lo hizo, no recordaba nada. Es ahí cuando uno de los presentes agarra el teléfono y llama a la iglesia local. Pero cabe decir que ningún religioso quería hacer nada, porque decían que la chica seguramente estaba enferma. Le dijeron a la familia, sin ni siquiera ver a la chica, que tenían que llevarla al médico, que no estaba poseída, que no tenía nada, que simplemente estaba enferma. Ante esta respuesta, la familia llamó a todo el mundo, a amigos, a vecinos, a conocidos, y finalmente consiguieron el teléfono de una catedral. Y cabe decir que en esa catedral sí les dieron una buena respuesta. Un religioso les dijo que tienen que traer a la chica de inmediato, así que toda la familia se montó en diferentes coches y fueron hacia allí. Janet en concreto iba a ir en el vehículo de Antonio y Clara. El vehículo en cuestión era una camioneta bastante estrecha. En la parte de delante iban Antonio y Clara, y en la trasera iba ella. Durante todo el viaje estuvieron muy incómodos, se sentían observados, se sentían intimidados, y Clara agarró el teléfono y llamó a una de las personas que iba en otro coche. Quería mantenerles informados, estar en contacto, y en cierto momento comenzó a sentirse muy pero que muy cansada. Se sentía mal, angustiada, y sentía que ahí detrás había más personas, que dentro del vehículo no había 3 personas, sino 4. Así que la mujer levanta la vista, mira por el retrovisor y se da cuenta que junto a Janet hay una sombra oscura. Es una figura humanoide, borrosa, una figura que desprende maldad. Rápidamente Clara informa a Antonio de lo que está viendo y el hombre aminora la marcha y conduce con mucho más cuidado. Al llegar a la catedral, no encuentran al sacerdote. Lo están buscando por todas partes, preguntan a todo el mundo, pero ese hombre no está en ninguna parte. Sin embargo, un chico joven, también religioso, se acerca a Janet y
y sin mediar palabra alguna, se quita el rosario y se lo cuelga a ella. A partir de aquí ya no tengo muchos detalles de lo que pasó después. Solo sé que no volvieron a casa por unas semanas, hasta que un sacerdote fue a bendecirla y limpiarla. Maurice dice que no ha sentido nada, e incluso yo no siento el mismo temor que antes. He llegado a dormir allí por varios días y no siento ni miedo ni ninguna presencia. Por otra parte, Janet confesó que había jugado la Ouija un par de veces. No saben si en la casa o en otro lado. Pero poco después se fue a otra ciudad y por varias razones todos se alejaron un poco de ella. Apenas tienen contacto. La chica sigue sin recordar nada de lo que pasó. Yo personalmente llegué a ver a Janet unas 4 veces y puedo decirte que yo, teniendo 13 años, era mucho más alta que ella. Esa fuerza no pudo provenir de alguien con su complexión. La persona que me contó esta historia asegura que es 100% real. Que todos los presentes, que todas las personas que vivieron esto, a día de hoy, creen en Dios. Que sienten miedo cada vez que la cuentan. Y que aunque el tiempo haya pasado, jamás podrán olvidar lo que pasó en casa de Maurice. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas de los casos? ¿Y crees que lo paranormal es cierto? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como os he dicho anteriormente, me ha fallado la tercera historia. Así que, si queréis que la semana que viene traiga una segunda parte, dejádmelo aquí abajito. Sigamos a los 1000 likes y más de 500 comentarios en la próxima hora. Sí o sí, el viernes que viene traigo la parte 2. Con sí o sí, 3 historias. O 4. O las que se puedan. Dicho esto, lo dejo en vuestras manos y allá va la pregunta del día. ¿Alguna vez has jugado a la Ouija? Si es así, cuéntame tu experiencia aquí abajito. Y la palabra secreta es Ouija. Deja Ouija aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. La palabra secreta, por favor, en el chat directo no, en los comentarios, ¿vale? Sección de comentarios, porque en el chat directo no puedo dar like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tienes apartado de correos, el enlace directo donde consigues estos libros, España embrujada y más guerreras menos princesas, y todas, pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter e Instagram, y Twitch, que también tengo Twitch, y por ahí identifico los cambios, las novedades y múltiples charlas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!